Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de Bioestadística. Es un curso que imparto en la Universidad de Rosario Castellanos de la Ciudad de México. La semana pasada apenas empezamos las sesiones. Entonces, pues vamos un poco a empezar con los materiales para este curso. Entonces, lo primero que vamos a ver es un repaso de estadística descriptiva. Este curso tiene un poco la misión de ser una especie de introducción a métodos estadísticos para el análisis de datos. Entonces, vamos a estar un poco peloteando entre el cómputo, la estadística, y a mí me interesa que este curso con un poco la idea de cómo son los métodos bayesianos en estadística. Si cubrimos eso, me parece que es prácticamente misión cumplida, pero si no, pues nos conformaremos con construir un buen curso de regresión y de análisis de datos. Entonces, pues vamos a empezar con un repaso de lo que se ve en estadística descriptiva. Entonces, platicando un poco con los quienes se inscribieron en el curso, pues un poco hay que empezar despacito, pensando en que hay cosas que no se alcanzaron a ver con suficiente profundidad en los cursos pasados. Entonces, vamos al repaso, vámonos al pizarrón. Ok, entonces vamos a hacer un poco de estadística descriptiva. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? De entrada vamos a tener un conjunto de cosas que queremos estudiar, ¿no? Puede ser una serie de algún fenómeno, puede ser alguna cualidad de algo, pero generalmente vamos a llamarle población, así de forma general. Le vamos a llamar población al conjunto de personas objetos o eventos que queremos estudiar, ¿no? Probablemente no queramos estudiarlo todo, sino de esto queremos estudiar algunas características, ¿no? Y esas características tenemos que tener claro cómo las vamos a medir, o más o menos claro, ¿no? Entonces, vamos a llamarle una muestra. Casi siempre no vamos a trabajar con poblaciones completas, sino con muestras. Pues van a ser un subconjunto de la población.
punto de la población. Decir, en nuestra población tenemos todo lo que queremos considerar o queremos estudiar, y por acá vamos a tener una muestra, ¿no? Entonces esa muestra tiene que ser tan grande como sea necesario, pero no más que eso, ¿no? Sobre esta muestra vamos a llevar a cabo algún tipo de medición, y a esos tipos de esas mediciones sobre la muestra les vamos a llamar datos. Entonces vamos a suponer que de una población tomamos una muestra, entonces tenemos los datos, que son mediciones u observaciones sobre la muestra. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Pues vamos a observar lo que llamamos variables, y esas variables pues son cosas medibles, ¿no? Son características. Medibles. En cuanto a las variables, podemos tener variables de tipo cuantitativo o cualitativo, ¿no? Las cuantitativas pues son numéricas, y las cualitativas no necesariamente, ¿no? Estas también les llamamos categóricas. Las numéricas generalmente van a ser discretas, y dependiendo del contexto podemos considerarlas continuas. No es que vamos a estar haciendo mediciones continuas, pero sí podemos considerar que las mediciones que estamos tomando de la muestra se comportan más o menos parecido si estuviéramos tomando la medición continuamente. Ok. Entonces, ¿qué tipo de variables son cuantitativas y cuáles son cualitativas, ¿no? Entonces, cuantitativas pueden ser el monto, por ejemplo, si queremos estudiar las características de los ingresos de los hogares mexicanos, tenemos un instrumento que es la Encuesta Nacional de Ingresos por hogares, la ENIG. Esta la publica INEGI cada tanto, no me acuerdo cuál es la temporalidad de esta encuesta. Entonces la encuesta es una muestra de sobre cierta cantidad de hogares, y entonces de ahí se pueden hacer alguna serie de generalizaciones, considerando que la muestra pues es representativa en ese sentido, ¿no? Decir que si hacemos el análisis estadístico sobre la muestra, no va a diferir demasiado de el posible análisis estadístico sobre toda la población. Entonces aquí podemos tener variables cuantitativas que pueden ser el monto de los distintos ingresos, eso es cuantitativo, el número de personas por familia, y el número de personas
perdón, de familias por hogar. Algunas variables cualitativas en este caso, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, el sexo del jefe de familia, jefe o jefa de familia. Ese es digamos, lo podemos mapear a una cuantificable, decir que si es jefa va a ser 1 y si es jefe va a ser 2 o al revés, no sé. O si es jefa va a ser 1 y si es jefe va a ser 0 o al revés. Lo podemos mapear a una cuantitativa, pero es esencialmente cualitativa, ¿no? Es una cosa o es otra, ¿no? Tenemos distintas categorías y esta medición que estamos haciendo entra o en una categoría o en la otra. Por ejemplo, el tipo de localidad en donde está tomada la muestra. En la ENIG tenemos 4 tipos de localidades, que son las localidades que son parte de una ciudad, las que están cercanas a una ciudad, las que están cercanas a un camino principal, a una carretera, y las que son o se consideran aisladas, ¿no? Entonces son de tipo 1, 2, 3 o 4, ¿no? Y entonces, aunque estos son numeritos, pues describen, mapean una cualidad, ¿no? Entonces es también cualitativa. Podemos, en lugar de preocuparnos por el monto de ingresos, preocuparnos por el nivel de ingresos. Podemos preocuparnos por el nivel educativo del jefe o jefa de familia. Podemos dar la cualitativa de si son o no son beneficiarios de algún programa gubernamental, ¿no? Si reciben becas, si reciben apoyos, etcétera. Entonces, pues vamos a tener distintas clases, distintas categorías en las que podemos separar estas variables cualitativas. Siempre las podemos mapear a algún numerito para ir identificando algún tipo de patrón, ¿no? Vale. Entonces, las cuantitativas, ¿no? Es importante entender en qué escala estamos hablando cuando hablamos de las distintas tipos de variables. Para las cuantitativas, pues tenemos escalas que son escalas numéricas o escalas ¿cómo se dice esto? De intervalo, ¿no? Y las que son escalas de razones, por ejemplo, cuando hablamos de tasas. Entonces, razones y intervalos, ¿no? Entonces, las de intervalos pueden ser, por ejemplo, si queremos hacer una estadística de la talla de las personas, pues tenemos que introducir ahí algún tipo de intervalo entre cuál es el
promedio más bajo, el promedio más alto, etcétera, ¿no? Y las que tienen que ver con razones, estas son las que podemos introducir un cero de la escala. Entonces, estas son casi todas escalas que tienen que ver con mediciones físicas, ¿no? Entonces, esos son los cuantitativos. Las cualitativas, pues podemos tener nominales, escalas nominales y escalas ordinales, ¿no? Entonces, las ordinales son bien divertidas porque las podemos distinguirlas como con niveles, ¿no? Entonces, en el caso del ingreso, podemos hablar de ingresos altos, bajos, altos, medios, bajos y muy bajos, ¿no? Podemos hablar igual de, si hablamos de las tallas de las personas, podemos hablar de grande, chico, extra chico, mediano, grande, extra grande, extra, extra grande, ¿no? O sea, podemos tener como esa noción de orden. Pero en cambio, si queremos ver el color del cabello de las personas o el color de los ojos y meterlo en algún tipo de estadística, eso no lo podemos ordenar, ¿no? Entonces son escalas más bien nominales, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una estadística de el género o el sexo de los militares, de los mandos militares, pues podemos ahí dar una escala ordinal y ver que pues hay muchísimos más altos mandos masculinos que mandos medios femeninos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Decíamos, necesitamos tomar mediciones. Entonces, le llamamos en estadística o en datos métricas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a medir? Vamos a tener fundamentalmente dos cosas: las métricas de localización y las métricas de dispersión. Entonces, vamos a ver primero las de localización. Aquí vamos a tener la media aritmética. Pues que simplemente, aquí vamos a suponer que nuestra muestra tiene n elementos y le vamos a llamar a esa muestra X, ¿no? Entonces X contiene X1, X2 hasta XN, ¿no? ¿Qué tipo de muestra es? No sé, es lo que sea, ¿no? Entonces la media aritmética sobre esa medición, tenemos N mediciones. Sobre esa medición, la media aritmética, vamos a llamarle X barra, y es simplemente sumar todos los valores XY con Y desde 1 hasta N, y luego lo vamos a multiplicar por 1 sobre el tamaño de la muestra, que es N. Ahora, podríamos tener varias veces repetidos los valores estos de las X, ¿no? Entonces, si cada uno de estos lo observamos K veces, entonces digamos que cada uno de estos tiene su frecuencia asociada, ¿no? Vamos a llamarle FI a la frecuencia de ocurrencia de la observación XY, ¿no? Entonces FI es la XY ocurrió R veces, ¿no? FI veces en toda la muestra. Entonces, ¿cómo calculamos allí la media aritmética? Pues va a ser 1 sobre N por
¿cuántas veces ocurrió el valor XY? Sumado desde I igual a 1 hasta N. Otra medida de localización es la moda. Entonces, la moda es el valor con mayor frecuencia. ¿No? Entonces, por ejemplo, si medimos si hacemos un histograma, ¿no? Medimos la frecuencia contra los valores, pues vamos a tener cosas de este estilo, ¿no? Entonces, un primer valor ocurre con esta frecuencia, ¿no? X1, F1, y hay un valor X2 que ocurre con una frecuencia menor, y podemos tener cosas de este estilo, ¿no? Entonces, en este caso, este valor X3 es el que tiene la frecuencia más alta. Entonces, X3 es la moda, ¿no? Pero podríamos tener el caso en el que tenemos, por ejemplo, algo así. El segundo valor tiene esta frecuencia. Luego este tiene frecuencia más bajita. Un poquito más alta, y por acá tenemos otro que tiene exactamente la misma frecuencia que este, ¿no? Entonces tenemos el X2, 3, 4, 5, X6, tiene la misma frecuencia que el X2 y las dos son más altas que todas las demás, ¿no? Esta es más alta que todas las demás, pero se repite aquí, entonces tenemos dos modas. Entonces, a este caso le vamos a llamar unimodal y a este caso le vamos a llamar bimodal o más generalmente multimodal. Otra medida de estas de localización son la mediana. La mediana es para decirlo en corto, el dato de en medio, ¿no? O el dato intermedio. O el valor intermedio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues eso depende si tenemos una cantidad de datos par o impar. Entonces, digamos la mediana de nuestra muestra. Va a ser exactamente el que está a la mitad, si n es impar, o el promedio de digamos los dos que quedan en medio si n es par, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estas cosas? ¿Y cuándo son buenas o mejores medidas? Pues depende de cómo están distribuidos los datos. Resulta que podemos tener casos de datos que se distribuyen todos alrededor de cierto valor, y ese valor casi siempre va a corresponder con el promedio, ¿no? Entonces tenemos alrededor de este valor promedio
o media. Tenemos casi a todos y algunos que se escapan de ese comportamiento. Y esto está acomodado exactamente a la mitad. Entonces la media es la mediana. Y además es el más frecuente, entonces la moda, ¿no? A estos datos se les llaman normales distribuidos, ¿no? Pero podríamos tener datos que están con cierto sesgo, ¿no? Tenemos poquitos datos aquí con valores chiquitos, luego esto se eleva y hay una cola larga, ¿no? A estos se les llaman distribuidos exponenciales. Y aquí el problema es que el promedio va a andar por acá. Pero aquí tenemos la moda, ¿no? Moda, la media y la mediana que anda por acá, ¿no? Dependiendo del tamaño de la muestra. Entonces, aquí es más relevante la moda que las otras dos. Y aquí es la media la que te da toda la información. Y podría estar más canija la cosa y podríamos tener una distribución así, completamente desigual. Esta típicamente es una distribución de tipo ley de potencias. En una ley de potencias, el promedio anda acá, la mediana anda acá abajo y la moda es así, anda por acá o por acá, dependiendo de cómo ordenemos los datos. Entonces, en una ley de potencias, como que esas cosas ya no nos sirven. ¿Cómo nos damos cuenta a priori de si esto, o podríamos darnos cuenta a priori de si esta información de la media, la mediana, la moda es relevante o no? Pues tiene que ver con las otras medidas, que son las medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión, pues son la varianza, que es, le vamos a llamar S cuadrada, y esto es 1 sobre N por la suma desde que I vale 1 hasta N de X barra, que era la media, menos XI al cuadrado. La desviación estándar es S igual a la raíz de 1 sobre N de la suma desde que igual a 1 es hasta N de X barra menos XI cuadrito. ¿Qué es lo que están midiendo estas cosas de aquí? Pues estas son distancias, ¿no? Son esas dos diferencias, son distancias entre los valores XI y el valor promedio, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Fíjense que cuando sacamos el cuadrado, este valor es positivo y entonces no estamos jugando, estamos jugando únicamente con la distancia y no estamos jugando con si, por ejemplo, en estas distribuciones donde tenemos la media a la mitad, pues tenemos un pedazo donde la diferencia va a ser positiva y un pedazo donde la diferencia va a ser negativa. Y entonces aquí no nos está preocupando eso, solo nos interesa si está muy lejos o muy cerca de el en promedio, ¿no? Aquí está el promedio. Si está muy lejos o muy cerca en promedio de el valor dado por la media aritmética. Y pues es como la media geométrica de esta distancia, ¿no? Entonces, son medidas de qué tan dispersos están los datos respecto de la media aritmética. Tenemos también lo que se llama la desviación media. Que es el promedio, pero de las
este del 1 hasta el n, de las distancias con signo, ¿no? Es decir, distinguiendo de qué lado están los datos. Ok. De aquí también nos va a interesar qué tantos datos tenemos, ¿no? Entonces, el rango de nuestros datos, que es pues me agarro el último y me agarro el primero y este es el rango, ¿no? Vamos a llamarle R. Y otra medida interesante es el coeficiente de variación, que es, vamos a llamarle CB de la muestra, y esto es la desviación estándar sobre la media, ¿no? Y si tenemos la desviación estándar, pues es una cuenta más o menos fácil multiplicar por el promedio y ver que aquí sale un 1. Luego tenemos la comparación entre XY y el promedio, y entre XY y el promedio al cuadrado, ¿no? Y los promedios de esas cosas geométricos. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tan dispersos están? ¿Y qué tanto nos dice la media, ¿no? Entonces, este coeficiente pues nos da una idea de cuánta variabilidad hay entre los datos. Este nos da una idea de qué tan separados están. Y este coeficiente de variación, pues qué tanto van a variar entre sí. Entonces, pensando en datos normalmente distribuidos, pues vamos a estar pensando que la desviación estándar nos dice qué tan gorda es la campana, y el coeficiente de variación qué tan chaparra o alta es la campana, ¿no? ¿Qué pasa en el caso exponencial o en el caso en el caso de las leyes de potencia? No nos dicen nada de estas cosas, ¿no? Entonces, necesitamos otro tipo de parámetros para platicar con ellas, y eso es lo que vamos a estar viendo en estas semanas. De momento, parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.